a un ritmo de vacunación menor del proyectado y en un contexto de incertidumbre por el comportamiento que pueda tomar el virus con la llegada del otoño, Argentina arrancó el lunes con una nueva extensión en las medidas para frenar la COVID-19 que incluyen el cierre de fronteras para el turismo. El ejecutivo de Alberto Fernández prorrogó hasta el 28 de febrero la prohibición de acceso al país de extranjeros o no residentes en el país, así como la suspensión de vuelos desde y hacia Reino Unido para evitar la nueva cepa del virus. También informó que se seguirán determinando los cronogramas de vuelo y la cantidad de pasajeros que podrán ingresar al país, especialmente los provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil. En la actualidad hay en Argentina 157.615 personas con el virus activo. Desde marzo, 1,72 millones superaron la enfermedad y 47.974 fallecieron. Las medidas a nivel nacional siguen siendo mantener la distancia social de 2 metros, usar tapabocas y cumplir los protocolos aprobados para cada actividad permitida comercial o cultural.